vaig a fer una miqueta de història, de xicoteta història també d'este Centre de Cultura per la Igualtat, que sobretot té un objectiu, que és retrobar-nos en la força de les dones valencianes, retrobar-nos en la força del moviment feminista valencià. Nosaltres pensem que en l'actual conjuntura de crisi econòmica aquesta conjuntura està sent aprofitada per ajustar comptes a molts dels èxits que hem anat a aconseguir i retrotraure no al segle passat, sinó moltes vegades a molts segles endarrere. I davant d'aquesta situació, un nombre important d'organitzacions de dones de la universitat, sindicalistes, emprenedores i professionals de distints àmbits i moltes altres dones feministes van decidir donar un pas al front per a des de la nostra pluralitat i diversitat aglutinar tot el nostre esforç en la defensa dels drets conquistats i continuar treballant en pro d'una societat més democràtica on la igualtat no sols siga un dret sinó també un fet. Nosaltres som conscients de que els reptes que tenim per davant són complexos, però només els podrem abordar des del compromís col·lectiu, des de la convicció de que juntes som molt més fortes. A mi també me gusta decir que, aunque mucha gente dice que eso es una ocurrencia que no tiene mucho sentido, pero yo lo voy lanzando de vez en cuando, que el feminismo debería ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Porque realmente... el feminismo ha mejorado el mundo y también creemos que una buena contribución a esa mejora del mundo han tenido que ver con ella mujeres como son Celia y Amelia. Estamos en un mundo en el que parece evidente para muchas personas, probablemente para todas las que estamos aquí, que el feminismo no es solo, como ha dicho Alborg, un patrimonio inmaterial de la humanidad, es un signo de calidad de la democracia. Rara es una democracia, o rara no se debería de parecer, si preguntando en ella que dónde están las organizaciones feministas, qué interlocuciones tienen, qué manera tienen de actuar, nos dijeran que de eso no hay. Mira, qué extraña es esta democracia que no está dando canal a justamente una de las vetas fuertes en que esta se hace más real. Que es la voluntad feminista de intervenir en la vida política representando y haciendo real la ciudadanía de las mujeres. El hacer real la ciudadanía de las mujeres ha resultado ser una tarea de largo alcance. Tenemos a un partido conservador que ha ganado unas elecciones prometiendo de una manera explícita e inexplícita que arreglaría una crisis financiera indescriptible. Bien, eso parece que no lo está haciendo. Incluso empezamos a tener la ciudadanía la sospecha de que no es capaz de hacerlo. Pero entonces nos va a aplicar el programa ideológico, que no es el que le hemos pedido, ni siquiera a sus votantes creo que le estuvieran pidiendo el programa ideológico. Más bien hubo, yo diría que casi una entrega a que pudiera tener una mayoría suficiente como para desatascar una situación económica. Nuestra derecha se había encargado de hacerle como el marco, y el marco era, nosotros somos los que tenemos los buenos contactos, entonces nosotros podemos desatascar esta situación, es obvio que quien está manejando el poder no puede. Bueno, parece que no puede. Esto de suyo es bastante grave, porque si a la sociedad le va mal, a las mujeres nos suele ir un poco peor. O sea, somos la parte débil, a los débiles les va siempre un poco peor. Lo malo es esto, es que veo aparecer el programa ideológico para intentar suturar aquello que en el programa económico parece que no son capaces de hacer. No, la coyuntura yo creo que es una coyuntura difícil y por lo tanto se impone una estructura de resistencia, digamos una amable pero severa resistencia, ¿no? Y una, como ya tenemos probada capacidad de pacto, es posible que logremos alcanzar todavía que muchas cosas no sean desfiguradas. Y en tercer lugar, quisiera, o bien ahora o después de la intervención de Celia, hablar en particular de lo que Celia y yo, más modestamente, hayamos podido hacer por la teoría feminista en este país. Para centrarlo en tres cuestiones,
pero que casi se las adelanto ahora, no las puedo hoy, si llega el caso, lo hacemos después. Prefiero limitarme en este momento a una, digamos, a una locución introductoria, ¿no? Y son estas. Yo creo que nuestro trabajo, sobre todo, se ha centrado en tres aspectos que son muy importantes, que es hacer una historia de la teoría feminista conforme a y homóloga a una historia de la teoría política, hacer una teoría del poder y una serie de investigaciones e indagaciones con el poder y a propósito del poder, que han resultado importantes para luego incluso el ejercicio político en nuestro país, y a mí me parece que es buena cosa. Y porque nada hay más práctico que una buena teoría, frase de nuevo de Amorós, que me parece, sí, es ya, no es textual, aquí ya se tocía todo. Y últimamente Celia ha llevado más su investigación hacia las metas de ilustración en, digamos, tipos civilizatorios o culturales diversos del nuestro, lo cual ha llevado a las indagaciones que generan el seno de las religiones monoteístas. Y de alguna manera también, desde otro punto, estoy acompañando ese tipo de reflexión. Si luego tenemos oportunidad, también me gustaría hablar de cuáles en particular han sido estas aportaciones. Por lo tanto, ya termino ahora y te doy la palabra a los que estoy deseando escuchar. Cultura para la igualdad. No es nada fácil encontrar una sociedad igualitaria ni la cultura que esta sociedad demanda. Tendremos para ello que remontarnos a Grecia, pues encontramos allí lo que se ha llamado, muy sumariamente, el paso del mitos al logos, o sea, del mitos de la aceptación del sentido y el orden del universo en términos de tradiciones y referentes que remitían fundamentalmente al mundo de la imaginación. Este es el mundo del mito, y pasamos al logos. Al logos, que es lo que significa el mundo de la razón. La igualdad ante la ley, el sentido mismo de la isonomía, igualdad ante la ley, del trato igualitario ante la ley, que constituye el meollo y el sentido de la ciudadanía. Pues bien, ¿qué significa una cultura para la igualdad? ¿En qué parámetros nos movemos cuando tratamos de determinar su significado? ¿Qué supuestos manejamos? Porque la igualdad tiene su contexto. Es quizá, y aquí doy un salto histórico, entre los ideales de la Revolución Francesa, la más frágil, la más necesitada. No sería quizás muy audaz afirmar que sin libertad ni fraternidad no funcionaría. Si no se homologa la ratio de igualdad de aquellos que son libres. Los que no lo son no tienen nada pertinente que igualar. Y solo los iguales logran componer una fratría. No se puede homologar aquello con lo que no se tiene nada en común. Un aspecto fundamental de una cultura de igualdad es el lenguaje. El lenguaje, a la vez que es cultura, envuelve toda la cultura en tanto que sistema de signos por excelencia. Y es sabido que la mujer y la hembra animal tiende a ser ora la innominada, ora la herida, la subordinada bajo el masculino o el neutro. Ya no se trata de nada trivial, porque, como es sabido, aquello que no se nombra no existe. Un sistema de designación igualitario es una condición sine qua non para una cultura de igualdad. Cultura e igualdad. Desigualémonos, dijo Mariano Rajoy. Podría haber dicho también, desculturemos.
igualdad es obra de la cultura. De este modo, el presidente del gobierno podía haberse expresado así: desculturicémonos. Propongamos un individualismo emprendedor, desasido de la igualdad, despegado de los otros y desfasado, eso sí, desfasado de una cultura cívica.